En esta semana previa a la entrega de los premios Goya, les ofrecemos el documental galardonado en la edición del año pasado, Garbo, el espía, el hombre que salvó al mundo, la fascinante historia de un agente de la Segunda Guerra Mundial. He had been run by the British Security Service and he'd been given the code name Garbo because his case officer believed him to be the best actor in the world. Juan Pujol fue un grandísimo espía, un grandísimo agente doble, y una de sus cosas más características de un buen agente y de un buen espía es precisamente no dejar huella. Juan Pujol nació el 14 de febrero de hace 99 años en Barcelona. Su historia es de esas que parecen imaginadas, pero que supera a la de muchas películas de ficción. Que deia una mentida i llavors inventava una altra més grossa, encara, clar, i evidentment allò tenia un efecte que cada vegada se'l creien. Why was he the best actor? Because the 22 sub-agents that he was receiving reports from, all these very remarkable characters never existed, except in his imagination. Edmond Roche dirigió Garbo, el espía, en 2009. A pesar de dedicarse sobre todo a la producción, este cineasta decidió realizar personalmente el filme tras conocer la personalidad de un hombre que le cautivó. Yo descubrí una historia que yo desconocía, que me apeteció mucho profundizar en ella y que llegué a tener unas ganas locas para hacerla accesible a la gente, ¿no? Nuestro documental de hoy relata cómo Garbo consiguió engañar a los nazis y crear una red inventada de espionaje, con la que llegó a elaborar 22 personajes ficticios, enviando informes falsos y ganándose la confianza de los alemanes. It was impossible to disbelieve Garbo because of the passion and the sincerity and that the very long-winded nature. Garbo se convirtió en un agente doble con la intención de contribuir a la derrota del nazismo. Salvó miles de vidas y nunca usó un arma. They've been fun because they were influencing each other, and I can imagine that at moments it was hilarious. Let me know when there are further reports. A mutable path begins to stretch out in front of it, where Garbo becomes the German star player. At the same time, he's really the British star player. Para realizar este documental se grabaron más de 600 horas de entrevistas y se desplazaron hasta Caracas, Lisboa, Londres y Berlín. En Garbo se mezclan imágenes de archivo de un excelente fondo documental, con entrevistas, películas de ficción, dibujos animados, todo con sentido del humor y un estilo desenfadado y didáctico a la vez. Era un gran fabulador jugando un papel e interpretando un papel que se cree perfectamente y que le permite llegar a tener ese nivel de aceptación en los grandes estamentos nazis. The master of deception, the greatest double agent of the Second World War. As long as you invent, you do no harm. And they don't deserve the truth. Disfruten de una historia apasionante, entretenida y real. Garbo, el espía, el hombre que salvó al mundo, un documental repleto de cine.